La Biblia es considerada la palabra de Dios, y como tal, es nuestra guía para comprender cómo debemos dirigir nuestras oraciones y adoración. Si bien María, la Madre de Jesús, es un personaje venerado dentro del cristianismo, es importante recordar que la Biblia nos enseña a dirigir nuestras oraciones únicamente a Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos claras instrucciones sobre la forma en que debemos orar y adorar. Y entender esto nos ayudará a mantener nuestra fe enraizada en la palabra de Dios. Dios es el único digno de adoración. La adoración es un acto de reconocimiento y exaltación hacia un ser divino, reconociendo su soberanía, poder y dignidad. La Biblia deja en claro que sólo Dios es digno de recibir adoración, y este principio se enfatiza repetidamente en diversas partes de las Escrituras. En Éxodo 20, versículos 3 al 5, encontramos el primer mandamiento que Dios entregó a Moisés en los diez mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aquí, Dios prohíbe específicamente la adoración de otros dioses, y la creación de imágenes o ídolos para adorarlos. Este mandamiento nos muestra que la adoración debe ser exclusiva a Dios, y que no debemos inclinarnos ante ninguna otra entidad. La Virgen María fue una mujer virtuosa y elegida por Dios para dar a luz al Salvador Jesucristo. Sin embargo, la Biblia no la presenta como una figura divina ni igual a Dios. Ella misma reconoció su condición de sierva del Señor y su necesidad de un Salvador. Lucas 1, versículos 46 al 47. María no debe ser adorada ni considerada como un objeto de culto, ya que ella misma no tiene el poder divino para responder a nuestras oraciones ni concedernos bendiciones. Ella es una figura importante en la historia de la salvación, pero no es el objeto de nuestra adoración. Además, a lo largo de las escrituras se nos enseña a dirigir nuestras oraciones y adoración únicamente a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatizó esto al rechazar la adoración ofrecida por Satanás y decir, Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo 10. Jesús nos muestra que la adoración es exclusiva a Dios y que debemos evitar adorar a cualquier otra entidad. Incluida la Virgen María. Jesús como mediador único. La mediación de Jesucristo es un aspecto fundamental de la fe cristiana y se basa en la enseñanza bíblica de que sólo a través de Él podemos tener acceso a Dios. La Biblia es clara en afirmar que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y no encontramos ningún pasaje que enseñe que María u otros santos pueden desempeñar ese papel. El versículo clave que destaca esta verdad se encuentra en 1 Timoteo 2, versículo 5, donde el apóstol Pablo escribe, Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí Pablo enfatiza la singularidad de Jesucristo como el único mediador que puede interceder por nosotros ante Dios. Esto significa que no necesitamos recurrir a ningún otro ser, incluida María para presentar nuestras oraciones y necesidades a Dios. Además, Jesús mismo nos enseñó a orar al Padre en su nombre. En Juan 16, versículos 23 al 24, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Aquí, Jesús nos muestra que debemos dirigir nuestras oraciones al Padre, y es a través de su nombre que podemos obtener respuesta y encontrar plenitud en nuestra relación con Dios. La enseñanza de que Jesús es el único mediador no significa que no podamos orar unos por otros. La Biblia nos exhorta a orar los unos por los otros, Santiago 5, versículo 16, y a llevar las cargas de los demás, Gálatas 6, versículo 2. Sin embargo, esto no implica que necesitemos la intercesión de María o de otros santos para alcanzar a Dios. Nuestra comunión y relación con Dios se establecen directamente a través de Jesucristo. La oración modelada por Jesús. La oración modelada por Jesús, conocida como el Padre nuestro, es uno de los pasajes más significativos y ampliamente conocidos en la Biblia. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, él les proporcionó este modelo como una guía para comunicarse con Dios. Al examinar esta oración, podemos comprender mejor cómo debemos dirigir nuestras oraciones y a quién debemos dirigirlas. El Padre Nuestro se encuentra en Mateo 6, versículos 9 al 13 y Lucas 11, versículos 2 al 4. En este modelo de oración, Jesús comienza reconociendo a Dios como nuestro Padre Celestial, Padre Nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, versículo 9. Esta declaración inicial establece una relación personal con Dios como nuestro Padre, lo que implica una comunicación directa y cercana con Él. A lo largo del Padre nuestro, Jesús enfoca la atención en Dios y en su reino. Las peticiones presentadas en esta oración están dirigidas exclusivamente a Dios, sin mencionar a María ni a ningún otro intermediario. Jesús nos enseña a pedir por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por nuestras necesidades diarias, por el perdón de nuestros pecados y por protección del mal. Al no mencionar a María en el Padre Nuestro, Jesús enfatiza la importancia de dirigir nuestras oraciones directamente a Dios. Si Jesús hubiera querido enseñarnos a orar a través de María o cualquier otro intermediario, habría incluido esas instrucciones en esta oración modelo. Sin embargo, su enfoque está en enseñarnos a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, y a depositar nuestra confianza y dependencia en Él. Es importante destacar que esto no significa que no podamos honrar y recordar a María como una figura importante dentro del cristianismo. María fue la madre de Jesús, y desempeñó un papel significativo en la historia de la salvación. Sin embargo, la Biblia no nos enseña a orar a ella o a buscar su intercesión. En cambio, se nos insta a dirigirnos directamente a Dios a través de Jesucristo, quien es nuestro mediador y único camino hacia Él. La adoración exclusiva a Dios. La adoración exclusiva a Dios es un principio central en la enseñanza bíblica. A lo largo de las Escrituras, se nos instruye a dirigir nuestra adoración únicamente a Dios y a no inclinarnos ante ningún otro ser o entidad. Este principio se basa en el reconocimiento de la soberanía, gloria y majestad de Dios como el único digno de nuestra adoración. En Apocalipsis 22, versículos 8 al 9, el apóstol Juan experimenta una visión en la que se postra para adorar a un ángel. Sin embargo, el ángel le advierte y le dice, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este pasaje es un claro recordatorio de que incluso los seres celestiales, que son poderosos y gloriosos, rechazan la adoración y señalan a Dios como el único objeto digno de nuestra adoración. Los ángeles, a pesar de su posición celestial, son siervos de Dios y están sujetos a su autoridad y gloria. Además, a lo largo de la Biblia, se nos enseña que la adoración a cualquier otro ser o entidad es considerada idolatría. En Éxodo 20, versículos 3 al 5, el segundo mandamiento de los Diez Mandamientos prohíbe específicamente la adoración de imágenes o ídolos, ya que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con ninguna otra cosa. Dios nos llama a amarlo y adorarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Mateo 22, versículo 37 sin dar lugar a la adoración de ídolos o cualquier otra cosa que pueda ocupar el lugar que solo le corresponde a él.